estábamos muy felices, contentas por nuestro trabajo que se fue en otro país tan lejos. Como artesana quería demostrar que era capaz de realizar trabajo de esta magnitud, porque era para otro país. Realmente estuvimos muy contentas que se vaya a otro mundo, que se vea nuestro trabajo. Un orgullo para mí que otras personas valoren el trabajo de las artesanas. En un mes terminamos, pero estábamos entre 10. No descansamos, todos nos ayudábamos. Queríamos demostrar que se podía y lo logramos, me parece que lo logramos. Y estamos orgullosas de nuestro trabajo. Esto aprendí de mi mamá, o sea que nosotros trabajamos de generación en generación. Nuestra abuela, nuestra bisabuela, y así se va. Porque la mayoría de los que hacemos la artesanía es así. Nuestras abuelas le enseñaron a nuestros padres y ahora yo voy a enseñarle también a mis hijos. Mi mamá hacía la hamaca. Y de ella lo que aprendí, de que yo tenía 10 años. Y de mí está aprendiendo otra vez mis hijas. Mi mamá era la tejedora de Ñanduti. Yo aprendí de ella a tejer. La edad de 7 años empecé a hacer el Ñanduti. En mi caso viene de generación en generación, pero mi mamá bordaba. Mi abuela también hacía ese auténtico. Yo tengo un nieto que tiene 8 años y ya hace también. ...24 horas al día tejo todavía el Ñanduti. Y gracias a esta artesanía le hice estudiar a mis hijos. Con eso yo me mantengo a mis hijos, le mando a la escuela. Con el dinerito que gano, compro para mi remedio, pago el agua de mi casa, compro muchas cosas. Estoy orgullosa porque gracias a esto tengo 3 hijos profesionales. Gracias a esto las mamás le hacen recibir de doctor, le hacen recibir de licenciada. A mí me ayudó bastante porque tengo un hijo con capacidad diferente, entonces este me ayuda a poder trabajar desde mi casa. Este yo le mando a mi hija en la escuela. Mi sueño es tener un localcito así para vender mi producto. ¿Pero dónde se fue la artesanía de la comunidad? Para el mundo, para el mundo. Contenta por nuestro trabajo que se fue en otro país. Realmente estuvimos muy contentas que se vea nuestro trabajo. Esto enaltece a la comunidad. Ahora, a través de esta humilde profesión que tengo, me conoce el mundo. Y es un orgullo muy grande.